El Día del Niño está a la vuelta de la esquina y es por ello por lo que los comerciantes de juguetes de la capital veracruzana se encuentran preparados para ofertar cada uno de sus productos. Se espera que la venta más fuerte sea una semana previa a la fecha exacta e incluso el mismo 30 de abril a lo largo de todo el día. Comentó Ivonne Hernández, colaboradora de una conocida tienda de juguetes. Estamos organizando todo ahorita para lo que es el Día del Niño y pues ahorita hay muchas ofertas de desde 5 pesos hasta de 15, 20, o sea, ahora sí hay Bastante juguete variado. Tenemos desde bebé, lo que es este, niños, niñas, y pues ahora sí, albercas, hay de todo ahorita variado. Los comerciantes esperan que la festividad del mes de abril deje una interesante derrama económica en la ciudad, pues a la fecha las ventas han mejorado, pero no como en años anteriores. Hasta ahorita vamos bien, yo creo que sí, ahorita se este, sí ha habido un poquito de gente. Y pues yo creo que esperemos que ahorita con lo del niño del niño, pues ahora sí haga muchas más expectativas para, para de ventas ahorita. Es importante mencionar que los precios varían dependiendo del juguete del agrado del menor, por lo cual se recomienda que se haga una lista de los juguetes que se necesitan y el presupuesto que se tiene para no gastar de más. Tome en cuenta verificar precios en diversos negocios para poder acceder a un mejor costo y que el tamaño del regalo no importa, sino la intención de que los pequeños pasen un día agradable. Cristian Morgado, RTV Más Noticias.